Eduardo Feynman, sí, en su programa. Acaba de salir el fallo de casación que dice que el atentado de la embajada y el atentado a la AMIA fueron ordenados por Irán y perpetrados por el Hezbollah. Escucha bien. Y además aseguran los jueces Maíquez, Barrotaveña y Ledesma que el atentado a la AMIA fue un crimen de lesa humanidad. Mirá vos. Pero contamos un poco más, es el título de la tarde, Lourdes. Bueno, más, dale, esto, vos pensás que hubo una investigación durante muchísimo tiempo y se estaba investigando justamente el atentado a la AMIA, lo que había ocurrido en la embajada y en el atentado a la AMIA, y también las irregularidades dentro de este proceso. Esto es un fallo que acaba de salir, todavía no pude leerlo completo, obviamente, pero lo básico de este fallo es esto que te acabo de decir, que el atentado a la embajada ocurrido en 1992 y el atentado a la AMIA ocurrido en 1994, según la Cámara Federal de Casación Penal, fue ordenado por Irán y perpetrado por el grupo Hezbollah. Muerte, gracias Lourdes, gracias. Tremendo. Titulado, sí, déjame, cerrame 30 segundos. Muerte. Esta es la soberanía que defiende este señor que se queja de que Milei sacó una foto con una generala de los Estados Unidos. Claro, esta es la soberanía. El pacto de impunidad con Irán de Cristina Fernández de Kirchner con el señor Alberto Fernández metido ahí. Gracias, Fernando, por haber venido. Gracias, Carlitos. Sí, gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Jenny. Sí, te quedas, Nachito querido. Sí, ya nos metemos en el pase con Eduardo, con este título muy fuerte y otras tantas cosas están sucediendo en esta tarde en medio del paro del transporte. Edu, querido, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Bien, ¿sí? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. El fallo tiene AMIA 1, lo que se llama AMIA 1, tiene 168 páginas. AMIA 2 tiene 711 páginas, estoy hablando del fallo, ¿no? Que habíamos adelantado ayer que iba a ocurrir, sí, en el día de hoy y se iba a transformar en el tema político, no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Del día. El tema, el fallo AMIA 3, porque son varios fallos que aparecieron el día de hoy, el fallo AMIA 3 tiene 96 páginas. En total, todo este fallo histórico, porque imagínate que aquí los argentinos esperamos, tuvimos 30 años de impunidad, ¿no? Hasta llegar a esta conclusión de la Cámara de Casación Federal. Sí, que es el tribunal penal más alto del país, ¿no? Correcto. Sí, casación significa la Corte Suprema, sí, en materia en penal. Lo penal. Claro, correcto. Es la Corte Suprema en lo penal. En estos momentos justamente están notificando a las partes. Hay alguna disidencia, hasta donde yo tengo algunas disidencias de la señora Ledesma. Recordar siempre que la señora Ledesma es justicia legítima, sí. Ledesma es Cristina Fernández de Kirchner sentada ahí. Y cuando vos hablás de Cristina Fernández de Kirchner y hablás del tema Irán, automáticamente se te viene a la cabeza el pacto con Irán, ¿no? Por eso quizás uno pueda llegar a entender por qué algunas disidencias de la señora Ledesma en esta causa. Hasta donde sé y hasta donde pude leer, de lo poco realmente que pude leer. Sí, pues muy abundante recién decía Lourdes. Sí, sí, ¿no? yo tengo acá una parte de esto que es tan voluminoso. Claro. Ahora estamos imprimiendo la otra parte también. Vos imaginate que son, sí, 900, te dije 996 páginas, ¿no? Sí. Creo que te dije algo así, 700, ¿no? Sí. 991 páginas, ¿eh? 991 páginas. Es un libro. Sí, es la causa libro de la historia. Es un fallo. Sí. Entiendo que es la causa más importante de la historia penal argentina. Sin duda, sí. no lo dudes. Claro. Estamos hablando de la causa AMIA-DAIA, ¿no? Sí, y los dos atentados que ocurrieron en la República Argentina. Te cuento algunos detalles que están en la causa. Ya, sí, ya sí. Digamos, estoy en condiciones de leer textualmente lo que se escribió. El fallo este, que es definitivo, está basado en el voto del doctor Carlos Maíquez. En su gran mayoría, Carlos Maíquez hizo toda una reseña y justificación con pruebas, ¿no? O sea, el tribunal tuvo altas pruebas, importantes pruebas, para determinar
que Irán es un Estado terrorista. Y creo que esto es, este es el título importante. Más allá que después en la causa están los nombres de Tejeldín, Galeano, Barbaquia, que era el fiscal, Emo Mullen, que era el otro fiscal, condenados todos, inclusive el juez, por ciertas irregularidades, ¿no?, en su momento. Pensar que en esta causa, en el año 97, estuvo detenido mes, creo que un mes y medio, el actual ministro de Justicia. Ministro de Justicia. Sí, estaba pensando lo mismo, Eduardo. Involucrado en ese momento, creo que después fue, creo que sobreseído, que yo, pero sí, involucrado en irregularidades. Era el abogado de Galeano, si la memoria no me falla, ¿no? ¿Cómo? ¿No era el abogado de Galeano? Claro. Sí, era el abogado de Galeano, Mariano Cuño. Ustedes recuerden que en ese momento, claro, lo que pasa es que los más jóvenes no saben de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Sí, pero estamos hablando del atentado a la AMIA. AMIA Daya, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Y el señor Galeano, que era el juez en ese momento de la causa, junto con dos fiscales, terminaron negociando con el señor Tejeldín y se le dio a cambio algo así como $400.000, una cosa así, ¿no? Eso quedó filmado, creo que busca, ahí debe haber en el archivo seguramente ese documento de lo que ocurría con Tejeldín en el despacho, que creo acordarme. Una caja, se hablaba, ¿no?, de la caja, ¿te acordás? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que dice el expediente? Primero, que los magistrados Carlos Maíquez, Ángela Ledesma y Diego Barretoveña dictaron esta sentencia definitiva en la causa que investigó el mayor atentado terrorista sufrido en nuestro país, ocurrido en la AMIA Daya. Y donde en el expediente también se formó a partir de las irregularidades ocurridas en la investigación judicial. Esta sala segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por estos tres jueces, pero el rol clave en este fallo definitivo es, ustedes remarquen este nombre, Carlos Maíquez. Carlos Maíquez. Y también, obviamente, el doctor Barretoveña, ¿no? Maíquez obviamente fue el que lideró el acuerdo y contó con la adhesión de sus colegas y concluyó, y ahora empiezo a leer textualmente, ¿no?, que ambos ataques contra la Embajada de Israel en marzo del año 1992 y la Mutual Judía el 18 de julio del año 94 respondieron a un designio político y estratégico de la República Islámica de Irán. Textual en el... Por eso lesa humanidad, porque hay terrorismo de Estado. Fueron ejecutados por la Organización Islámica de Irán. Fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah, que actuó bajo la inspiración, organización y planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatolás. En pocas palabras, el gobierno de Irán de esos años 92-94 fueron algo así como los autores intelectuales del atentado y Hezbollah los autores materiales. ¿De acuerdo? El fallo también incluye definiciones contundentes sobre el origen y los intervinientes directos y periféricos en el ataque terrorista a la AMIA, su finalidad y la determinación de los objetivos revolucionarios que guiaron a sus autores. En uno de los capítulos, es muy interesante porque el fallo, que parece un libro, tiene capítulos. Creo que es la primera vez que yo debo... No sé, que conozco un fallo de los que he leído que tiene capítulos, capítulo 1, esto, qué sé yo. Hay uno de los capítulos que es titulado El porqué del cómo. Ahí Maíquez, que es el autor de esta parte, ¿no?, con los títulos, con los capítulos, Maíquez, ¿qué hace? Ahí precisa los motivos por los que la Argentina fue seleccionada como blanco de esos ataques terroristas. Y el fallo, ¿qué es lo que hace? Describe el contexto
epocal, así, así está escrito, geopolítico e internacional. ¿Y qué es lo que afirma? Que la primera de las causas que puso en la mira a la Argentina fue la decisión unilateral del gobierno argentino de cancelar 3 contratos de provisión de material y tecnología nuclear acordados con Irán. Gobierno de Menem. Y como consecuencia de un giro de la política exterior de nuestro país, operado entre fines del año 91 y mediados del año 92. ¿Qué es lo que afirma Maíquez también en este voto? Que la réplica del Estado iraní frente a lo que consideró un intolerable incumplimiento argentino fue la decisión de planificar y ejecutar actos terroristas con explosivos dirigidos contra objetivos judíos y estadounidenses como una forma extrema de presión para que nuestro país revirtiera por fuerza de la coacción su decisión de cancelar esos acuerdos. Se identificó a los funcionarios y agentes iraníes y libaneses que intervinieron en el ataque terrorista a la sede a la AMIA, y a casi 3 décadas de ese cruento acontecimiento que le costó la vida, recordamos, a 85 personas, concluyó que son diversas y sólidas las pruebas que confirman la responsabilidad que en ellos tuvo Hezbollah y las máximas autoridades del gobierno iraní. Vos sabés que te escucho, Edu. Pensar... Es muy fuerte, esto es histórico. No, es histórico. Y vos sabés que mientras te escucho repasar en memoria, pensá que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el impresentable Luis de Lía y todos otros tantos... Hicieron un acuerdo con Irán. ¿Con Esteche, de Lía, había un agente de la... Yusuf. De la... ¿Cómo? ¿Yusuf no era? No, ese es iraní. Yusuf. 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 Que tenía, no sé, una verdulería. Que no hablaba, sí, que hablaba con Delía, sí. Hablaba con Delía. Buscate los audios, sí, porque sí. Vamos a recordar también... Están en la denuncia de Nisman esto. Totalmente. Sí, claro. Que decían que no, que denunciaba cualquier cosa, ¿se acuerdan o no? Claro. Vincularon por eso a la Cámpora. Matando a Nisman. En mano claro. de quién estuvimos, ¿no? Bueno, por eso. Dice, acá en el... Mirá, acá me trajeron parte del... Mirá. Ojo, esto es... solamente una parte, porque si no, claro. 991 páginas, difícil de ahora, ¿no? Mirá. Estamos mostrando algo... ¿A dónde? ¿Acá? ¿Acá? Yo creo que estamos mostrando algo realmente histórico. Sí. Yo estoy, documentos escucho, exclusivos... Digo... Este hasta ahora no se han mostrado, seguramente ahora van a empezar. Nosotros lo anticipamos ayer aquí en La Nación Más, anticipamos que esto podía ocurrir en el día de hoy. ¿Qué más uno puede leer aquí en la causa? El atentado debe calificarse como crimen de lesa humanidad. Ahí está. Sí, prescriptible. Aunque no encontraron los 3 jueces probado que la camioneta Renault Trafic que estalló ese día 18 de julio del año 94 en la calle Pasteur 633 haya estado previamente en manos de Teyeldín. Eso no lo pudieron probar fehacientemente. Pero sí confirmó la absolución dictada a su favor por la participación en la comisión del atentado, ya que la camioneta que vendió no fue la que se usó como coche bomba y no se cuenta con pruebas suficientes que lo vinculen con el armado. Todos los hechos incluidos, los denominados conexos, fueron igualmente declarados imprescriptibles, ya que estuvieron vinculados de un modo u otro con la desviación del curso de la investigación que impidió o demoró su avance y la obtención de resultados satisfactorios. En el primer voto, que es el de Maíquez, ahí se asevera que cuando el terrorismo es organizado, planificado, auspiciado, financiado o apoyado por un Estado, claro, y sus acciones
trascienden las fronteras del país responsable de esos crímenes, asume una responsabilidad internacional, aun cuando el acto terrorista haya sido cometido por un grupo no formalmente estatal, pero que actúa bajo el control o dirección de aquel, como es el caso de la relación entre Hezbollah y la República Islámica de Irán. En otros términos, se afirma que la responsabilidad internacional debería recaer igualmente sobre el mismo Estado que podría ser calificado de como terrorista. Yo no sé. Es monumental esto que estás contando. Este fallo es realmente histórico. Sí, sí. Es realmente, y que va a tener consecuencias no solamente nacionales, sino internacionales, me parece a mí muy, muy profundas. Dice el fallo, Estado que podría ser calificado como terrorista, lo cual implicaría la obligación de reparar íntegramente por el daño causado moral y materialmente, abriendo a las víctimas y damnificados una vía de reclamo ante tribunales internacionales. Mira vos, de la Haya, me imagino, ¿no? Bueno, creo que tengo, si querés, podemos compartir. Digas, Está Jorge Noblovics. Mira vos. Titular de la DAIA. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Eduardo, gracias por este llamado y gracias a los jueces por esta sentencia. Bueno, me gustaría su primera impresión, ¿no? Porque jamás hemos visto un fallo así en la República Argentina. En primer lugar, creo que tenemos jueces valientes, estos tres jueces. En segundo lugar, tenemos jueces inteligentes, porque hay 900 páginas de investigación. No es un fallo liviano, ni es un fallo fácil de hacer, porque es un fallo producto de una investigación enorme. Y en una causa que supuestamente era colateral, que era la causa de encubrimiento, se ha establecido la verdad que no tenemos en la causa principal, Eduardo, Esteban y Pablo. Yo creo que este es un fallo absolutamente histórico, único en Argentina, y que no solamente se lo debían a Argentina, sino que también se lo debían a las víctimas, porque creo que hay un capítulo especial en esta sentencia sobre las víctimas. Creo que no perdamos de vista que se habla también de las víctimas y de la legitimación de las víctimas. Sí, la reparación. Este fallo, la reparación, y este fallo abre la posibilidad de una demanda en la Corte Penal Internacional, porque se estableció claramente, fundadamente, que el Estado de Irán es un Estado terrorista. Porque, como sostenemos siempre, el mundo cambió. Pero el mundo cambió también desde 1979, cuando el Ayatollah Khomeini tomó el poder en Irán. Así que creo que este fallo cierra, tranquiliza y da certeza a lo que venimos sosteniendo desde hace tantos años. En un momento que quiero destacar, porque el escenario no es un tema menor, 30 años, el 18 de julio, 30 años del atentado, y a 6 meses, el día 7 de octubre, de abril, se conmemoraron 6 meses de la masacre, de Hamas contra Israel. Así que no es ajeno. Creo que este fallo es un fallo oportuno, políticamente, históricamente, y hay que aplaudir a estos jueces. Hay que aplaudir a estos jueces que han tenido la valentía de hacerlo, Jorge, de investigarlo, y la probidad que han tenido. Jorge Treuk te habla. Un abrazo grande, hermano. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Crees que, hablabas de víctimas, ¿crees que sumamos a estas víctimas al fiscal Nisman también o no? Esta es la línea de investigación del fiscal Nisman. Esta es la línea de investigación, esta es la línea de denuncia del fiscal Nisman. Ustedes hablaban de Lía, Yusef, etcétera, de aquella famosa conversación que nos daba vergüenza a todos, donde se celebraba el pacto donde se entregaba la soberanía de la justicia argentina a la República de Irán. ¿Ustedes se acuerdan esa conversación? Sí. Dice que estaba preparándose hace varios meses, y que es mérito no de los dos gobiernos, sino que era mérito de gente de la calaña de Lía, de Yusef Esteche y otros más que estaban
Me acuerdo que en esa conversación, Jorge, hablaban de el mejor regalo de cumpleaños. Sí, era el cumpleaños de Elía. Eso, no me acordaba. Era el cumpleaños de Elía. Del Yusuf o de... Me parece que había una diplomacia paralela que... Exacto. Formulaba tratados internacionales para quitarle a la justicia argentina la potestad de investigar la muerte de 85 personas. Sí. Eso paralelo que usted marca, el líder de eso paralelo por orden de Cristina era Parrilli. Claro. Y todos tenían que ir a hablar, los Esteche, claro, los de Elía, los Yusuf, claro, el otro de la CIDE, que ellos todos tenían que reportar a Parrilli, ¿no? Bueno, cuando se negocia con Irán, siempre se pierde. Pero ¿saben también lo importante que es? Pues si no tenemos... esto da pie... Argentina está viviendo una situación muy particular, que es su frontera con un estado vecino que es Bolivia. Bolivia hace pocos meses firmó un tratado de cooperación, de vigilancia de fronteras con Irán. Sí, verdad. Un estado que hace narcoterrorismo por todo el mundo. Que además tenemos el riesgo de que documente a iraníes fácilmente y que ingresen a Argentina. A 1.400, 1.500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, 400 de la ciudad de Salta, no sé si tomamos dimensión de lo que significa esto. Por eso me parece que este fallo es tan importante, porque no es lo que pasó, sino es evitar lo que puede pasar. Mire, le voy a dar un detalle, porque hay cosas que usted empieza a hablar y a mí me disparan recuerdos. Sí, claro. No hace mucho, aquí en este estudio, el año pasado, en este mismo estudio, estuvo conmigo, que fue la primera vez que en la televisión estuvo un hombre del Mossad, sentado acá, contándonos el vínculo del narco. ¿Usted se acuerda, Jorge? Que nos contó el vínculo del narcoterrorismo con Irán. Porque el narco de Latinoamérica financia justamente al terrorismo iraní. Lo contaba acá y a uno, qué sé yo, ¿usted lo recuerda, lo recuerda, Jorge? Sí, lo recuerdo. Y no es un capricho ni es una pretensión geopolítica la acusación a Irán. Irán financia terrorista, está probado en esta sentencia que Hezbollah es una organización terrorista. Me parece que también nos olvidamos de tantas cosas. Por ejemplo, que el gobierno anterior lo ha considerado un partido político también, ¿o no, Jorge? Es un partido político, exactamente. Decía el gobierno anterior. Pero le quiero... Sí, sí. Además, este Hezbollah, que está en Siria en este momento. Hace pocos meses, creo que dos meses, un avión venezolano-iraní partió con destino a Estados Unidos para ser desguazado. Sí. Claro. Ese avión era propiedad de Venezuela, propiedad de Irán, y fue investigado en la República Argentina por una denuncia de la DAIA. Y se probó, efectivamente, que había participado de rutas del terrorismo, del narcoterrorismo. En Argentina estamos en la triple frontera, queridos. Me parece que estamos al lado de Bolivia, estamos cerca de Nicaragua. Nicaragua recibió al embajador, al primer ministro, a un ministro que tiene alertas rojas y que no puede salir de Irán. El año pasado fue recibido con bombos y platillos y fue recibido incluso por el ex embajador argentino en Nicaragua. No sé si lo recuerdan. Sí, perfectamente. Claro, entonces, perfecto. Me parece que esta sentencia es la conclusión de que no se puede ser liviano con el terrorismo. Jorge, no se puede. Jorge. ¿Qué crees que tiene que pasar con Cristina Kirchner en la causa del memorándum? Porque ahora que está comprobado que Irán fue quien financió y quien promovió el atentado, ¿qué pasa con quienes pactaron con Irán para que entorpecer como mínimo la investigación? Era la pista del fiscal Nisman. Como mínimo entorpecerla y como máximo evitar una acción judicial en la República Argentina. Yo creo que está acreditada la responsabilidad de ella y...
Ay, se cortó. Se frizó. Sí, hasta el momento, hasta este momento, Edu, Nacho, no está claro para qué se hizo el memorándum con Irán, ¿no? Bueno. Para esto. Sí, para la impunidad. Claro, ahora. Bueno, porque el gobierno nunca lo puede explicar. ¿Para qué? No, el gobierno nunca lo explicó. El gobierno siempre explicó que, bueno, era para ayudar a la justicia, para que los iraníes vengan acá a declarar. No iba a ocurrir, o que declaren allá. Era un pacto de impunidad. Nosotros íbamos a ir a buscar allá la declaración. Claro. De hecho, la explicación de Cristina era no se avanzó porque no se hizo un acuerdo de esta índole antes. Había negocios comerciales. Sí, eran. En realidad eran negocios comerciales. Ahora, aquí recién Jorge marcaba una triple frontera, que es por lo general la triple frontera que nosotros siempre conocemos, ¿no? Esta de Paraguay, Brasil y Argentina, ¿no? Donde está, ¿cómo se llama? Ciudad del Este, Ciudad etcétera, del Este. Etcétera. Sí. Pero los norteamericanos, y también por eso la llegada de la señora Laura Richardson a la República Argentina, está preocupada por otra triple frontera que tiene la República Argentina, con Paraguay, Argentina y Bolivia, que está allí en el norte de Salta. No hay una sola triple frontera, sino tenemos dos triples fronteras. Nunca nadie habla de esta segunda triple frontera, ¿no? Los documentos bolivianos. A iraníes, lo que deslizaba Jorge respecto a, che, ¿qué pasa si ahora que firmaron un acuerdo con Irán empiezan a repartir documentos? Los pasos en el Mercosur, los pasos legales, hablo también, son muy fáciles. Si tienen documentos, ¿cuántos casos hubo de detenciones de posibles eventuales terroristas que ha hecho el gobierno de Macri o este gobierno mismo que con un origen raro, extraño? La alianza Evo Morales-Irán es muy poderosa, sí. Así como la de Maduro-Irán es muy poderosa. Sí. ¿No? Vos sabés, Edu, que en el encuentro que hubo con Laura Richardson, que ahora se va a volver a ver con el presidente de la Nación, no se habló de la base... ¿Se vuelven a ver dónde? Allá en... Sí, en Dinamarca. En Dinamarca. Dinamarca. No se habló de la base china y sí se habló de este tema. Richardson, claro, pero es una gran preocupación. Planteó el tema de Irán en Bolivia. Hablando de Irán, ¿tenés lo de Uri Levy? Uri Levy. Del Mossad. Ex director del Mossad, ¿no? Que estuvo aquí en la República Argentina. También hablando, vino a hablar con autoridades acerca de este tema. Porque es una gran preocupación, no solamente de Estados Unidos, sino también de Israel, ¿no? Sí. ¿Tenés ese corte? Ok. Me habías avisado que sí. ¿Está? Dale, ponelo. מערכת מטפלת בזה באמת? זה בסופה של המלחמה כמעט. זה לא מובן מאליו שאתה מפציץ מחסן עשרות פיננסית לשיקום לבן שלו, לשקם גם את המערך הפיננסי שלו. Doctor Levy, ¿qué tal? Un gusto muy, muy grande. Gracias por venir y gracias por el honor. Thank you very much. Gracias. ¿Cómo recuerda ese momento? How do you recall that moment? First of all, I'm very excited to see the movie again. En primer lugar, estoy muy emocionado de volver a ver el film. And especially to be here today, try to speak with you about this operation. Especialmente por estar aquí hoy para hablar con usted sobre esta operación. When I'm speaking about Hezbollah, I'm not making any distinction. Lo que hizo este hombre. Era Cabino Lajo y de Hezbollah, justo te está diciendo eso, Edu. Lo que hizo este hombre es descubrir el nexo, la guita, que iba justamente a Hezbollah. Dale, ponelo. Ahí te lo estaba diciendo. For me, Hezbollah in Iran, maybe you will be surprised. It's the biggest cartel, drug cartel in the world. Para mí, el cartel de drogas en el mundo. Exacto. They are controlling almost all the trafficking of drugs from South America, from South America, all over the world. Controlan todo el narcotráfico desde Sudamérica por todo el mundo. So maybe people here speaking about the local problem of drugs, I see it as international problem of drug and terrorism together. Escucho a la gente local hablar del programa, el problema que tienen con las drogas, y entiendo que es un problema internacional, sí, de las drogas y el terrorismo. And I think that all of us have to understand. Más claro imposible, ¿no? Clarísimo. Clarísimo. Más claro imposible, ¿no? Clarísimo. Clarísimo.
Lo que también dice el fallo, volviendo al fallo, porque es muy importante, viste que Noblovich hacía foco en las víctimas, ¿no? Sí, la reparación ante la Haya. Claro. Dice, la sentencia lo que hace es incluir una trascendente definición sobre el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares y la posibilidad de que demanden a los responsables personas físicas o ideales que tuvieron relación con el ataque terrorista, entre ellos al mismo Estado Islámico de Irán. Salvando todas las diferencias, pero para que se entienda, es el mismo reclamo que hicieron las víctimas de la última dictadura militar en Argentina, ¿no? Sí. Sí. Salvando toda la distancia, el mecanismo desde el punto de vista legal. Es terrorismo, claro, sí, exactamente. Sí, claro. Por primera vez, una sentencia judicial es como expresión de uno de los poderes del Estado y se pronuncia acerca de la definición y los alcances del delito terrorista internacional yihadista, y en particular cuando y cómo ocurrió con el ataque a la AMIA, fue organizado, planificado, financiado y ejecutado por integrantes de organizaciones que reportan orgánica, funcional e ideológicamente a un Estado como es el caso de Hezbollah. Lo que sugiere Maiki es también que este reclamo podría ser emprendido por nuestro país por vías diplomáticas o a través de un tribunal arbitral e incluso por la misma Corte Internacional de Justicia si existiera acuerdo para ello. Conociendo un poco lo que piensa este gobierno al respecto, calculo que lo hará, infiero, ¿eh? ¿No? Yo también. Sí, calculo. Yo también. Yo también estoy imaginando el impacto que debe tener este fallo en Israel. Claro. Sí, vos sabés que si me permitís, Edu, no sé si tiene que ver, pero hay una suerte de discusión menor ante esto, que es histórico esto realmente, que tiene que ver con el embajador argentino en el Estado de Israel, porque su pliego aún está trabado. Es el rabino a quien vos conocés, Eduardo. El rabino de Axel Wall. Exactamente, creo que depende del voto de Lustó, por lo que tengo entendido, para que su pliego sea aprobado, entre otros. Y por ahora está trabado. Y entiendo que el presidente de la Nación mantiene cierta preocupación por esto, barra enojo. Por este tema, pues es un hombre con grandes contactos en el Estado de Israel, por la información que maneja. Sí. Mira, también sigo marcando algunas cosas que me llaman así fuertemente la atención, así a primer ojo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el máximo tribunal, la Cámara Federal de Casación Penal, ¿no? Mandó a desclasificar, digitalizar y sistematizar y compulsar la información de los archivos secretos, cuyo volumen alcanzaría un metraje equivalente a 20 cuadras. Uf. A su vez, también instó a que se activen e intensifiquen los canales diplomáticos para reunir la información que los servicios de inteligencia extranjeros conservan relativas al brutal atentado. También evaluaron las graves irregularidades ocurridas en la investigación judicial. Esta sentencia, lo que hace también en uno de los capítulos es reafirmar la responsabilidad criminal del ex juez Juan José Galeano. Mirá, justo mencionado. Del ex director de la CIDE, Hugo Alfredo Anzorregui. Es fuerte, ¿no? La responsabilidad criminal del ex subdirector de contrainteligencia de esa secretaría, Patricio Miguel Finen, y del primer imputado de la causa, Carlos Tejeldín. Fuerte, qué sé yo, hay que leer todo, ¿no? No se puede simplificar semejante cuestión, pero se podría decir, Nisman tenía razón. ¿No, Edu? Sí, claro que sí. Nisman tenía razón. Tanto se lo vilipendió, se los amarró. Ah, mirá, esto también me parece que es importante, ¿eh? Porque en esta sentencia también, mirá. Bueno, hay una fuerte exhortación a los jueces a cargo de las causas conexas. Claro. Que todavía continúan en trámite y que se vinculan de diferentes maneras con el atentado, a que avancen con mayor celeridad y a los poderes ejecutivo y legislativo para que definan a la brevedad políticas públicas en relación a la instauración
del proceso en ausencia, la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos como el terrorismo, la modernización y dotación de mayores recursos en el proceso de sistematización y conocimiento de la documentación de inteligencia que fue desclasificada. Bueno, sí, la causa conexa a la del encubrimiento. Yo claro, puede ser. O capaz que se puede leer también que la causa conexa es el asesinato de Nisman. Hasta ahora el expediente que tiene Ercolini, y la investigación avanza sobre el homicidio, ¿no? Sí. Es importante, Edu, Esteban. O la del memorándum con Irán, ¿no? También. También. Causa que está abierta, ¿no? Es importante, más allá de que es contra Irán, señalado el Estado terrorista, los jueces, la justicia, como vos bien decías, Edu, señalan al presidente por entonces de Irán como uno de los impulsores de este y quien planificó. La planificación. Exactamente. Ali Akbar Hashemi. Al canciller en ese momento de Irán, es decir, no personajes menores, no es que parte del Estado y no, lo que dice el cúpula no, lo que dice el fallo, querido, y además creo que en un momento relata una oficina donde estaba ubicada, dónde se planificó, quiénes lo planificaron, claro, ¿no? Además de llevarlo a cabo. O sea, el gobierno de Irán de ese entonces, ¿no? 91, 92, 93, 94, hubo hasta reuniones de gabinete donde se planificó, en reuniones de gabinete se planificó el atentado. El financiamiento. Exactamente, todo, la cooperación, el financiamiento, todo lo que te imagines, del propio gobierno. Es como si... Sí, sí. ¿Qué sé yo? Como si el gobierno o de Cristina, o de la Rúa, o de Macri, o del propio Milei, se juntan en una reunión de gabinete y le dicen a un grupo terrorista, vayan y pongan una bomba en tal lugar. Sí, en Bolivia. Una locura. Imaginen, ¿no? Muchos de esos quisieron, quiso beneficiar con el acuerdo del memorándum para que pudieran volver a circular libres por el mundo, porque recordemos, la justicia argentina había dictado las circulares rojas para Interpol. Cuando se hace el memorándum, lo que se pretende hacer es justamente levantarlas para que estos tipos puedan circular, los que quedaban vivos, totalmente, puedan circular libres por el mundo. Una locura. Totalmente. Delía dice en la conversación, lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. ¿Quién dice? Delía, en la conversación esa que está en el expediente Nisman. No tenés, ¿no? Lo logramos. ¿Pudiste conseguir, Pablo, querido? Pablo Petitti es mi productor general. ¿Pudieron conseguir el audio de Delía hablando con Yusuf? Ah, ok. Sí. Ok. Mirá, me dicen, nos están viendo de Israel y ahí... Hay alguien muy vinculado a los servicios de inteligencia israelí, que me dicen, como para contarme bien, la Fuerza Quds es el servicio secreto iraní. Es la fuerza a nivel mundial que cuenta con la mayor cantidad de inorgánicos no iraníes. Y se calcula que tienen una cantidad de 10.000 hombres, de los cuales 3.000 son iraníes. El resto son inorgánicos, de diferentes países, muchos de ellos en Sudamérica, conexión directa con el narcotráfico. Claro, hay una relación muy, muy, muy estrecha, ¿no? con la guita del narcotráfico, ¿no? Para el gobierno eran instructores de vuelo los que vinieron el año pasado, ¿te acordás? El anteaño, perdón. Eran instructores de vuelo, no tenían nada que ver. Venía gente de las fuerzas Quds, ¿te acordás? La Guardia Revolucionaria iraní, y decíamos, bueno, no, son instructores. Sí, claro. El avión fue desguazado, ¿no? Sí, sí. Así terminó, así terminó el avión y en Argentina no quedó ningún detenido. Nadie detenido, los liberaron. Hubo algunos abogados vinculados al kirchnerismo defendiendo a los iraníes, recordarán. Sí. Yo sabés qué pienso, Edu, después de estas cosas. Yo sé que es muy simpático, porque el presidente de la Nación está en el exterior, ¿no? Yo sé que es muy simpático e interesante también que viajen aviones de línea y demás. Ahora, Argentina está diciendo, el máximo tribunal de justicia en lo penal de Argentina está diciendo Irán, que es un Estado terrorista, financió a través de Hezbollah para cometer dos atentados en Argentina. ¿Está bien? Resumen. El actual gobierno, con muy buen criterio, tino, estrategia y sentido común, está aliado con Israel, ¿correcto? Y con Estados Unidos. Y el presidente de la Nación viaja en vuelo de línea. Yo creo que debería reverse un poco esa mirada, en virtud de que el presidente de la Nación es institución de la República, sea Milei, Cristina, Alberto Fernández o cualquiera.
me parece que esas cuestiones se tendrían que rever. Sí. Yo sé que es simpático viajar entre la gente lo quiere, pero es un tema de Estado, me parece, ¿no, Edu? No sé si coincidís. Hey, yo siempre creo, como vos, que la seguridad del presidente no es ya una cuestión de seguridad de Javier Milei. Claro, exacto. Es de la investidura presidencial, sí, y de la institución presidente, sí, de la República, ¿no? No importa quién esté dentro del ropaje. Total, ¿no? Totalmente. Y creo que siempre la seguridad de un presidente es una cuestión de Estado. Coincido. ¿No? De Estado. Porque un atentado contra un presidente es un problemón siempre, ¿no? Contra una, sí, vicepresidente también, ¿no? Sí, como fue el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, sí, por un intento de magnicidio. Un magnicidio siempre es algo, algo tremendo, 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 ¿no? Ahora, hablando de aviones, ¿no? Tengo entendido que el presidente Milei viaja ahora a Dinamarca, sí, e intenta subirse un F-16, ¿no? Yo la información que tengo es que se va a subir. Sí. Bueno. Y que aprobó todos los exámenes médicos. Va de copiloto. Va de paquete. No seas malo. No va de Top Gun. No, esperá. No, va atrás. Sí, no. No crean que yo le estoy diciendo a Javier Milei, al presidente de la República, que es un paquete. No, no. En la jerga aeronáutica, alguien que no es piloto profesional de un F-16 o de cualquier otro avión de combate y va de acompañante, se le llama paquete. Yo lo lamento mucho, no se ofendan. Perdóname, Edu, yo no sabía. No sabía que le decían paquete. No, es paquete. Sabía que iba a volar. Y es más, no va como copiloto, porque no va a copilotear nada. No tiene ningún instrumento en la parte que él va a hacer. Él va a ir sentadito atrás del piloto. Y hay otro detalle muy interesante, porque ojalá no ocurra, ¿no? Por eso le están aconsejando, le están pidiendo, por favor, desde Dinamarca, que convenzan al presidente de no subirse. Mira. Porque es una responsabilidad, no solamente para el piloto, sino para el país. Claro. Dios quiera no ocurra nada en ese vuelo, ¿no? Pero ¿puede ocurrir o no puede ocurrir? Y siempre hay riesgo. Entonces, están pidiéndole, por favor, que le aconsejen al presidente no subirse al F-16. Mirá. Primero, es un avión supersónico. Claro. Primero van a tener que prepararlo para la fuerza G. Vos imagínate que un avión supersónico supera las 2, 3, 4 fuerzas G, ¿no? Sí, él hizo los estudios médicos, yo no sé si pero es. Pero el estudio médico necesario. No alcanza. Claro, bueno. O sea, el estudio médico es para que te puedas subir. Sí. Ahora, hay una preparación. Primero, el presidente va a tener que hacer ayuno por lo menos 8 o 10 horas, porque si no se vomita todo arriba del avión. Sí. ¿No? Sí. Primero. Segundo, cuando llegue al lugar y antes de subirse, le van a poner un traje especial. Se llama traje anti-G, que es un traje muy apretado, desde los tobillos hasta prácticamente acá. ¿Y para qué es? Ese traje hace que tus órganos no se muevan justamente con esa fuerza G. Es un avión, reitero, es un avión supersónico. Sí, sí, claro. ¿No? Que supera varias veces la barrera del sonido. Sí, sí. Igualmente, a mí me cuentan que si lo van a hacer volar, lo van a hacer volar despacito. Yo calculo, ¿no?, que sí, claro, yo entendí lo mismo, Edu. Imagínate que el presidente diga, no, acelere, maestro. Sí. Usted póngalo supersónico. ¿Qué le vas a decir? Que no al presidente. Yo espero que lo aconsejen bien, ¿no? Entonces, yo creo que el vuelo, si hay vuelo, va a ser despacito y con viraje tenue. Tranquilo. Moderado. Claro, tranquilo. Sí. A mí me contaron, estaba entusiasmado. ¿Y qué te parece? Presidente de la Nación, estaba entusiasmado. ¿Y qué te parece? A mí también me encantaría subir. Sí, sí. ¿No? A mí también. Y hay otro detalle no menor. Le van a tener que enseñar. Primero le van a tener que dar una clase. Mirá, este no es un avión, no es un vuelo de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Como el que viajó a Miami. Por eso, no es eso. Entonces, le van a tener que explicar varias cosas. Una de ellas, obviamente, lo del anti-G, el traje ese famoso, el ayuno. Y le van a explicar, el piloto, que no pase nada, pero si llega a tener un problema el avión en vuelo, hay que eyectarse antes que el avión se estrelle.
estos aviones permiten eyectarse. Entonces le van a enseñar, mira, que el piloto en un momento dado, si llega a haber un problema, le va a decir tres veces eyectar. Eyectar, eyectar. Antes que diga la tercera, el presidente se va a tener que eyectar primero. Porque si se eyecta primero el piloto, lo quema. El asiento, al momento de eyectarse, explota. Tiene un cohete, sí, un propulsor, que se, sí, prende fuego. Entonces, el primero que se tiene que eyectar es, en este caso, el paquete. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y después el piloto. O sea, no es cualquier cosa, claro, subirse a esto. No, no, no es, no es este... dale, vamos a dar una vueltita. Sí, no, no es el visibote de Palermo, claramente. Está, no. Como dice Esteban, está muy entusiasmado. De hecho, reposteó en su Instagram la noticia con la música de Top Gun. Es que yo también estaría muy entusiasmado. Che, bueno, lo tengo a Plaini. Dale, Edu, te dejamos. Abrazo grande. Sí. Chao. Te voy a contar más detalles de ese vuelo. ¿Eh?